larga la carrera número uno. Sí, carrera número uno, ya va en competencia la clase escuela Bama de 8 a 11 años. Ahí viene Francisca Oyarzún, Camila Pino, Yaritza Escobar. Conchalí, San Bernardo, compitiendo en esta final número uno. Entonces, la primera ubicación es para Yaritza Escobar. El segundo lugar es para la placa número 246. Francisca Oyarzumba en la segunda ubicación. El tercer lugar es para Camila Pino. Así vienen ya las tres corredoras pasando por la zona de la recta número 3. El primer lugar sigue siendo para Yaritza Escobar. Se mantiene segunda. Francisca Oyarzumba y Camila Pino en la tercera posición. Cuando vamos ya a la zona de la última curva y recta final, Yaritza Escobar entonces de San Bernardo se va quedando con el campeonato el día de hoy en la clase escuela damas de 8 a 11 años. Segundo lugar para Oyarzún Francisco y tercero para... Larga entonces la carrera número 2, ahí viene la clase escuela damas de 12 a 15 años. Viene Catalina Bravo, Almendra Fernández, Catalina Aravena y Almendra Burgos en competencia. Todas las corredoras de Conchalí ahí pasando ya por la zona de la recta número 2. La primera ubicación es para la corredora de la placa 165. Así es, la corredora Catalina Bravo entonces de Conchalí va dominando la categoría cuando vamos ya a la zona de tercera recta. Primero para Catalina Bravo, segundo lugar para Catalina Aravena. La tercera ubicación es para la 245 de Almendra Burgos y Almendra Fernández. Se va quedando con la cuarta posición en esta carrera número 2. Vamos a la zona de última recta entonces, en la 165, Catalina Bravo de Conchalí, quien se queda con el primer lugar. Segundo para Catalina Aravena, tercer lugar para la corredora. Larga ahora la carrera número 3, la clase escuela, varones de 5 años y menos va en competencia. Viene Diego Villegas, Matías Montenegro, Pedro Ovalle, Diego Fellenberg, Montenegro no está. Hay tres en competencia, la primera ubicación es para Diego Villegas de Ñuñoa, sí. Primero para Diego Villegas, la segunda posición sería para Pedro Ovalle de Las Condes y el tercer lugar va quedando para Diego Fellenberg de San Bernardo. Ahí van los tres pilotos ya pasando por la zona de la curva número 2. El dominio sigue siendo para Diego Villegas, sí. Primero Villegas, se mantiene segundo Valle y Fellenberg va quedando con la tercera posición en esta final de la carrera número 3 en la clase escuela 5 años y menos. Vamos a la zona de última curva entonces y es el piloto Diego Villegas de Ñuñoa quien se va a quedar con el campeonato el día de hoy. Así es, primero para Diego Villegas, segundo para Pedro Ovalle y la tercera ubicación queda para Diego Fellenberg. Larga la carrera número 4 ahora, sí, clase escuela, varones de 6 y 7 años, va en competencia. Viene Leptar Ibáñez, Gaspar Velarde, Renato Fellenberg, Elías Real y Agustino Bryan en competencia. La primera ubicación es para Renato Fellenberg de San Bernardo. Así es, primero para Renato, segundo lugar para la placa 156 de Gaspar Velarde de Ñuñoa. La tercera ubicación para la 193 de Agustín O'Brien de Conchalí. Así van los tres primeros, vamos ya por la zona de la tercera recta y Velarde, no, Fellenberg se mantiene primero, Velarde muy cerca. El duelo va a ser hasta el final, se acerca con todo, Fellenberg se la duda, se toma la cuerda y pasa a la primera ubicación. Primero para Fellenberg, segundo para Velarde, el duelo es infernal, muchachos, recupera Fellenberg y pasa primero. Segundo Velarde, tercer lugar para la placa 180 y... Larga ahora la carrera 205 para los cómputos, meta final de la 5 y 6 escuela de 8 y 9. Acá viene Aravena, Fuente, Gómez, Raggi, Valladares, Montero, Álvarez. Ahí van los mejores clasificados de las categorías de las series anteriores. Y son los finalistas, por supuesto, lo mejor del campeonato en esta categoría. La 195 de Ignacio Fuentes de Conchalí va dominando. Así es, Ignacio Fuentes adelante. Segundo para la 182. Es el piloto de la 182. Renato Raggi de Ñuñoa, quien pasa o no pasa. No, se queda al parecer. Primer lugar entonces para Fuentes. Segundo para Raggi. La tercera ubicación es para la 160. Y Raggi en el último metro pasa a la primera ubicación. Larga ahora la carrera número 7, cita de Juan Manga, final de entonces de la clase escuela varones de 10 y 11 años. Acá vienen los pilotos Burgos, Godoy, Cueto, Leigo, Yorzun, Ortiz, Arancibian, Sieta. Quedan 5 en competencia de todos los nombrados y en la primera posición vemos a la placa número 140, no,
197. Es el piloto Felipe Oyarzún de Conchalí quien va dominando la categoría. Así es, primero para Oyarzún, segundo para el corredor de los 282. Oyarzún primero entonces, segundo lugar sería para el piloto Nicolás Burgos. Al parecer, veamos la placa, sí, Burgos segundo. Primero para Oyarzún, segundo para Burgos. La tercera ubicación va quedando para la 162 del piloto Martín Leiva de Conchalí. Larga entonces la final de la 208, sí, solo tres pilotos quedan presentes para la final. Ahí vienen ya pasando por la zona de la primera curva, Miquel, Zapata, Jaque, Carlier al parecer. Veamos la placa del primer lugar, es la número 154. Así es, placa para 154 de Patricio Zapata de Macul, que va dominando. Primero para Macul con Zapata entonces, segundo lugar para la 327 del piloto. 327 de Hugo Tagle de San Bernardo en la segunda ubicación. Primero para Zapata, segundo para Tagle, tercero para Miqueles. Y así quedan entonces los tres primeros lugares para la clase Escuela Varones 12 y 13 años. 29, larga entonces la carrera número 10. Es la 10 la que va en competencia en este momento, así es. Carrera 10, la clase Escuela Varones de 14 y 15 años. Los pilotos son Arellanos, Centeno, Mondaca, Gutiérrez. La primera ubicación es para la placa número 278 del piloto Paul Centeno de San Bernardo. Va dominando la categoría para esta final. Primero para Centeno, entonces segundo lugar para la 329 del piloto Miguel Arellano. Tercer lugar para la 328 de Víctor Mondaca. Vamos a la zona de última curva y recta final. Y es el piloto de la placa 278, Paul Centeno, quien se queda con el primer lugar. Segundo lugar cambia, Mondaca pasa segundo, tercero para Arellano. Larga entonces la carrera número 11, los novicios de 6 y 8 años van en competencia. Viene Zárate, Moscoso, Espelgar, Rivera, Topalli. Así van los pilotos ya pasando por la zona de la curva número 1. Veamos la primera ubicación, es para la placa número 125, sí. Es el piloto Nicolás Moscoso de Conchalí quien va dominando esta final. Segundo lugar para Lucas Topalli de San Bernardo. La tercera ubicación es hoy, cae Topalli lamentablemente. El segundo lugar cambia con la 124 ahora del piloto Felipe Zárate. Así van los dos primeros. Primero entonces para Moscoso, segundo para Zárate. La tercera ubicación sería para Eliel Esperger al parecer. Última recta, metros finales, y es el piloto Nicolás Moscoso que se queda con la primera ubicación. Segundo para Zárate, tercer lugar para Eliel Esperger. Larga la carrera número 12, novicio de 9 y 10 años, va en competencia. Viene Ruiz Figueroa, Rivero, Fernández, Landero, Figueroa. Ahí van los pilotos ya pasando por la zona de la curva número 1. Veamos que viene la primera ubicación. En la placa número 15, así es. Diego Figueroa de San Bernardo va dominando la categoría. Segundo para la 142 del piloto Alonso Landeros de Conchalí. Primero para Figueroa, segundo para Landeros. Tercera ubicación para la placa número 106 o 14. 106 al parecer de Tomás Fernández de Ñuñoa sería para la tercera ubicación. Vamos a la última recta entonces. Se mantiene Figueroa adelante. Primero Figueroa, segundo para Landeros. La tercera ubicación es muy disputada. Algo adelante va el piloto de la placa. Y no vi la placa, lamentablemente. Dos pilotos pasaron muy... Larga la carrera número 13 ahora, la clase novicios de 11 y 12 años va en competencia. Viene Trillat, Fernández, Álvarez, Roy, Bruna y Riveros. La primera ubicación es para la placa número 67 de Renato Roy de Macul. ¡Oh, fuerte caída ahí! Renato Roy adelante, segundo para Joaquín Álvarez de San Bernardo. Primero para Roy, segundo para Álvarez, tercero para la 148 del corredor Ignacio Rivero de las Condes. Vamos a la zona de la última curva, sí, última curva, recta final entonces. Veamos quién se mantiene adelante, es el piloto Roy, así es. Primero para Roy, segundo lugar para Álvarez, se cambia al segundo lugar en la 148 de Riveros. Quien pasa segundo, tercero queda Álvarez. Larga ahora la carrera número 14, novicio de 13 y 15 años van en competencia. Cuarta manga y final, viene Jiménez, Álvarez y Lostroza, Pizarro y Pérez. La primera ubicación es para José Pizarro de Conchalí. Pizarro adelante, segundo lugar para la placa número 141
es para el piloto Matías Inostroza, también de Gonzalí. Pizarro primero, segundo para Inostroza, tercer lugar para la placa número 50 de Benjamín Pérez de Macul. La de cuarta ubicación para Andrés Álvarez de San Bernardo. Última recta entonces, ya metros finales, y es el piloto José Pizarro quien se queda con el primer lugar. Segundo Inostroza.